¿Podrías darte prisa? No quiero que Jenny vea nada de esto. Candace, mira, ¿cómo vas a hacer dinero sin mí? Fui yo quien vendió todo. Lo voy a resolver, Evan. Por favor, apúrate. Wow, ¿qué pasa aquí? Hola, ¿me dicen qué ocurre? Jenny, mi amor, creo que debes sentarte. Tu madre y yo nos separaremos. ¿Separarse? ¿Ustedes se van a divorciar? Lo siento. ¿Qué? ¿Por qué? Pregúntale a mamá. Fue su idea. Nos divorciaremos y ya es todo, hija. ¿Después de 16 años solo se van a separar y ya? Por favor, díganme, ¿qué está pasando? No puedo creer que hagan esto. ¿De dónde salió todo esto? Yo pensé que todo estaba bien. Cariño, si pudieras solo... ¡No! ¡No me hables así! Estás separando a nuestra familia, ¿y para qué? Candace, mira. No. No. No podrás vender nada sin mí. No puedes vender tus velas sin un sitio web. No tenías que darme todo este maquillaje. Ni siquiera sé cómo usarlo. Es lo menos que puedo hacer, ya que Evan quitó el sitio web. ¡Qué maldito manipulador mentiroso! Sí, controlaba el sitio web, las ventas, el correo, controlaba todo. No sé cómo tener nuevos pedidos. Gracias a Dios tenemos cuentas separadas. Si no, quién sabe qué hubiera hecho. Mis ahorros no durarán para siempre. Mira, solo no te preocupes por eso. Esto es como un nuevo inicio. Sí, no lo sé. A veces creo que esta fue una mala decisión, ¿sabes? Separar a mi familia. Pues sí. Después de lo que hizo, ¿sabes qué te hace falta? Un hombre nuevo. Por supuesto que no. Eso sería muy pronto. Exacto. Entre más pronto lo superes, mejor estarás. Necesitas a alguien como... ¿Él? ¿Acaso viste ese bombón? No. Sí, habla con él. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Y qué le voy a decir yo? Apenas puedo con una conversación. Pues, si tú no hablas con él, voy a traerlo aquí. ¿No? ¿Sí? ¿Mariana? Oh, no, sí. No. Espera, no. Hola, ¿cómo estás? te quiero presentar. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Bueno, ella es mi amiga Candace. Hola. Hola. O sea, es ridículo. Mi madre actúa como si nada pasara y mi padre está empacando toda su vida en una caja. Y tiene un nuevo departamento. Yo no tengo idea de por qué pasa todo esto y todo esto está... ¡Uy! Jenny, respira. ¿Ok? Mis padres siempre peleaban y se separaron a mis 10. A veces no son el uno para el otro. Solo necesitas asimilarlo. Esa es la cosa. Mis padres nunca peleaban. No tengo idea de por qué mi madre hace esto. Es como si quisiera arruinar mi vida. Quizá esto no sea su culpa. Creo que en la vida no es bueno asumir nada sin conocer los hechos. Quizá tiene una buena razón. ¿En qué universo retorcido mi madre arruinaría nuestras vidas por una buena razón? ¿Quién sabe qué es lo que hará ahora? ¿Y si empieza a salir con alguien? Sería muy raro y asqueroso. Eso debe ser lo último en la mente de tu mamá. Seguro pasarán años antes de que... Claro. Jenny, no. Jenny. Uf.
Siento mucho que mi amiga te haya traído hasta aquí. Es que ahora no es un buen momento. Pero no eres tú. Tú eres... Es solo que mi vida es algo complicada ahora y... Que tengan un buen día, ¿sí? Gracias, tú también. Adiós. ¿En serio? ¿Qué no viste su cuerpo musculoso? ¿En serio, mamá? ¿Ni siquiera te has divorciado y ya estás saliendo con otro? Escucha, señorita. Tu madre es una mujer adulta. Ella puede Mariana, avanzar por para... favor. Jenny, linda. Eso no era lo que parecía. Ya cállate. Ella lo entenderá cuando crezca. Jenny, cariño, la cena ya está lista. Solo vete. La dejaré aquí afuera para ti, ¿está bien? ¡Quiero que me dejes sola! De verdad hiciste un gran trabajo en tu presentación de hoy, Jenny. Estoy muy orgullosa de ti. Sí, gracias, maestra. Hola, linda. ¿Qué tal tu día? Genial. Es muy modesta. Obtuvo una A en su presentación. ¡Oh, esa es mi niña! Es un gusto verte, Priscila. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy emocionada por ir a ese nuevo restaurante el sábado. Sí, bueno, de hecho, mi amigo es el dueño Evan, del lugar y... ¿qué haces aquí? Tú sabes que siempre recojo a Jenny y la llevo a práctica de coro. Yo ya me tengo que ir. Te veo en clase mañana, Jenny. Te envié un mensaje diciéndote que vendría por ella hoy. ¿No te llegó? No, no me llegó. Es porque bloqueé tu número en su teléfono. ¿Qué? ¿Pero qué es lo mejor? No, no. Eso no importa, ¿está bien? Aquí estoy y puedes irte, la llevaré. No, vamos. No está bien. Yo te avisé a tiempo. Oye, pero no recibí el mensaje. No es mi culpa. Ah, sí lo es, y de tu amiga por bloquear mi número. No la metas en esto, ¿sí? Debiste confirmar conmigo. Mamá, basta. Papá me avisó y me quiero ir con él. ¿Viste lo que hiciste? Oh, ya no lo soporto más. Ay, a ver. ¿Estarás en casa al rato? Sí. Un par de horas, ¿por qué? No importa. Tú no tienes respeto por los límites. No puedes llegar cuando tú quieras. Mira, no soy yo el que quería divorciarse en primer lugar, Candace. Pero te gusta hacerlo difícil, ¿no es cierto? Mira, necesito el sitio web para poder vender mis velas. Claro.
tan pronto como me dejes volver. Eso no lo voy a aceptar. Desde el principio. Mira, Jenny vive conmigo, ¿ok? Necesito dinero. ¿No te importa? Por supuesto, me importa. A ver, no me culpes por esto. ¿A quién debo culpar por esto entonces, Evan? ¿Ah? ¿Crees que yo quería esto para mí? ¡Mamá! Miren, si necesitan hablar, por favor, ¿podrían hacerlo afuera? Tratamos de ensayar aquí. Lo siento. Otra vez, por favor. Oye, lo siento, ¿está bien? No quise hacer una escena. Pero la hiciste. Decidí que mejor viviré con papá. ¿Qué? No, pero vamos a hablar de esto, ¿ok? No tomes decisiones estando enojada. Oh, no. ¿Una fiesta de divorcio? ¿En serio, mamá? Haré no, mis maletas. Jenny, por favor. Mariana, no. ¡Vamos a festejar! Jenny. Genial, no puedo entrar a mi cuarto. Jenny, espera, solo... ¡Candas, apúrate! ¡Los bailarines ya van a llegar! ¿A ti de verdad esto no te importa? ¿Una fiesta de divorcio? Esto no fue mi idea, lo juro. Jenny, cariño, por favor. Solo sal para que hablemos, ¿quieres? ¡Celebra con tus amigas! ¡Eso es lo único que te importa! ¡Destruiste nuestra familia! Querido diario, las últimas 24 horas han sido las horas más difíciles que he tenido que pasar en toda mi vida. Verás, había notado algo extraño en Evan hace un par de semanas. Escondía su teléfono cuando trataba de acercarme. Inventaba excusas para salir solo de casa. Traté de darle el beneficio de la duda, incluso con mi intuición diciéndome que algo estaba mal. Fue hasta una noche la semana pasada, cuando revisé su teléfono mientras él estaba en la ducha y vi que planeaba encontrarse con alguien. El contacto tenía el nombre de un chico, pero había muchos mensajes de coqueteo en la conversación. Así que decidí que tenía que ver por mí misma con quién se iba a reunir. Así que fui a ese restaurante donde Evan iba a encontrarse con esta persona misteriosa. No hubiera adivinado en un millón de años que la persona misteriosa no era nadie más que la maestra Kimball, la maestra de Jenny. Estaba mortificada. Para asegurarme de que algo pasaba entre ellos, lo seguí hasta la casa de ella. Miré por la ventana y pude ver todo lo que necesitaba saber.
No puedo creer que lo hiciera. Y no solo a mí, a nuestra familia. Todo dentro de mí estaba roto. Peleamos por horas esa noche. Le dije que ya no podía estar más con él y que tenía que irse. Él me rogó que lo perdonara. Y cuando me negué, dijo que me quitaría mi sitio web y todo lo que tengo de mi negocio. No podía creer lo que me estaba diciendo. Cuando le pregunté por qué había hecho esto, me dijo que la maestra Kimball era una mujer más joven, bonita y divertida de lo que yo jamás fui. Y como verás, las últimas 24 horas perdí mi matrimonio, mi negocio. Y ahora mi hija me odia también. Porque no le he dicho lo que pasa, porque no quiero que piense mal de su padre. Ahora, de algún modo, en todo esto, me las arreglé para que todos me odien. Mariana, ¿dónde está mi mamá? Sí, hace mucho no bailaba. Debe de tenerla. ¿De qué hablas? Bueno, dijo que ya se iba. A ver si podía regresar con tu papá. ¡Sí! ¿Qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por ti? No quiere que la odies. No, nunca me agradezco. Sí. Sí. ¡Mamá! ¡Mamá, espera, no te vayas! Ojalá me hubieras dicho. No debí asumir nada sin conocer los hechos, pero ahora ya sé todo. Yo no quería lastimarte, linda. Mamá, eres la persona más increíble que conozco. Papá no te merece, por favor, no regreses con él. Ven. Yo te amo muchísimo, hija. Yo también te amo, mamá. Todo va a estar bien. Linda, contigo a mi lado, sé que así será. Yo solo tengo que pensar de dónde sacar dinero. Está bien, pero es todo. Ven. Mariana, no sé qué voy a hacer. No he ganado ni un solo centavo en todo este mes. Ya no puedo continuar así. ¿Por qué no solo lo demandas y... ¡ay! ¿Nuevo correo? Pero aún así, mi abogado dice que pueden pasar meses, incluso años, antes de que algo pase. ¿Cómo se supone que le pague a mi abogado si no he ganado ni un solo centavo? Llegó y yo... otro correo. Nuevo pedido confirmado. No creo que esté bien. ¿Por qué tengo nuevos pedidos si el sitio web no funciona? No necesitas uno. Porque te abrí una tienda en Amazon. ¿Qué? ¿Qué? Tal vez quieras silenciarlo. Porque va a sonar mucho. Tu TikTok se hizo viral. ¿Qué? ¿Qué TikTok? ¡Oh! Hola, chicos. Me llamo Jenny. Y mi mamá hace unas velas no tóxicas y veganas con mucho amor. Por desgracia, mi papá, que dirigía su tienda en línea, hace poco la cerró cuando mi mamá le pidió el divorcio, luego de enterarse que la estaba engañando con mi maestra. Es increíble. Así que les pido a todos su ayuda. Si quieren brindarle su apoyo a mi increíble mamá, por favor vayan al link de la descripción. Este los llevará a su tienda en Amazon para que vean sus productos. Les agradezco, amigos. Ya ganaste $5,000 y el TikTok apenas lleva una hora. Ay, cariño. No hay tiempo para llorar. Tenemos que hacer las velas y yo te voy a ayudar con eso. También les ayudo. Ah, no, no con las velas. Le dije a mi esposo hace mucho tiempo que soy muy linda para trabajar y no empezaré ahora, pero tengo esto. Sí, voy a hacer que te veas tan bien que cada vez que Evan te vea se arrepentirá de haberte dejado.
Ok, bueno, necesitamos empezar esto. Y tú pásame eso, sí, mamá, linda, okay. ¿Ok? Muy bien, derretiremos esto de limón y... Usaré esto. Bien. Si quieren brindarle su apoyo a mi increíble mamá, por favor vayan al link de la descripción. Nada. Señor Anders. Sí. Debe irse. ¿De qué habla? Bueno, su hija Jenny decidió que solo puede venir a recogerla su madre. Así que, por desgracia, no puedo permitirle la entrada. Por favor, director Kane. Creo que eso es muy injusto. Es su padre también. Y como maestra de... Antigua maestra. Usted ya no puede enseñar en Brookside. ¿Qué? ¿Por qué? Tal vez por nuestra política que tenemos acerca de maestros y padres que salen. En especial si son casados. Si fuera usted, recogería mis cosas antes de que los guardias las saquen. Los dos deberían avergonzarse. ¡Ah, mamá! ¡Hola! ¿Estás lista? Vamos a pasar un gran día hoy. ¡Mira quién está aquí! ¿A dónde quieren ir a comer, mis amores? ¡A las hamburguesas! Ha, ha, ha.